capturan un día y al día siguiente los sueltan. Ahí los encontramos, en la calle. Ya, se encontró. ¿Un arma de nuevo? ¿Qué más hay? A ver. Envoltorio de, al parecer, pasta básica de cocaína. 8 de la noche, horario estelar. La policía sorprendió en su propia casa a estos hermanitos. No solo hallaron pasta, también bolsas de marihuana, una moto lineal, un revólver, balas y 2 docenas de DNI. ¿Por qué este par tienen tantos documentos de identidad? La banda denominada Los Pasteleros de San Hilarión está compuesta por José Luis Meléndez Ramírez, alias Robotí, y Luciano Arturo Meléndez Ramírez, alias Luciano. Hace unos días la policía capturó a estos dos hermanos en flagrancia, dos tipos con antecedentes. Hay videos, testigos, pruebas, y hoy, increíblemente, estos dos hermanitos están en su casa. Lo que se te encontró en tu casa, en todo momento, en flagrancia. No se ha encontrado tampoco, no se ha encontrado, más sobre la policía. Sembrar es la palabra más usada por tipejos como este para desacreditar los operativos policiales. Sin embargo, sus acciones en imágenes demuestran lo contrario. Con gorra roja reggaetonera, Jorge Luis Meléndez Ramírez en la puerta de su casa y con la vigía atenta de su perro de nombre Pastel. Un cruce de miradas con el cliente, un par de señas y listo, el pase rapidito. Ahora toca revisar la moneda al revés y al derecho. Todo parece estar conforme. Tan solo segundos después, otro vicioso se acerca y listo, arreglo realizado. Según la policía, alias Robotín, cuando está cargado de merca, deja un momento el pase rápido y hace que otros ansiosos por dinero vendan su ilegal producto. Presente en todo momento para verificar que sus muchachos trabajen y no le piquen algunas monedas. Una vez más el pase rápido de mototaxi a mototaxi. Hay veces que tiemblan las manos por exceso de drogas y las consecuencias son estas, quete al piso, pero rápido es la reacción del cliente. Se le cayó. Logramos detectar porque tenían diversas modalidades, desde el transporte a delivery con mototaxis, también teníamos la compra personalizada, donde la persona pues iba y adquiría la sustancia tóxica. Y también encontramos pues las ventas bajo el crédito, ¿no? Presuntamente bajo el crédito, ¿no? De personas pues de que iban y dejaban su documento de identidad para después, cuando tengan un dinero, pagar la droga que habían sacado. La casa de madera en toda una esquina ha sido por años, según la policía, el punto de venta de drogas más conocida, más visitada y más intervenida. Ubicada en una zona roja de San Juan del Lurigancho, Cerrito La Libertad, un nombre que hasta los mismos buenos vecinos les da escalofríos escuchar. Estamos cansados, sobre todo que tenemos nuestros hijos y corren peligro. No, ¿pero son descarados para vender? Creo que sí, porque se ponen ahí. Se ponen ahí, ¿cierto? Sí. Ahora último bastante, hacen cola. Y eso ya fastidia, ¿no? Fastidia. Dicen que se paran inclusive en la puerta de los propios vecinos. Sí. Ya no respetan. ¿Eh? Y salen a la fuga. Rodeado de pasadizos interminables, laberintos en las faldas del cerro, viviendas aglomeradas unas a otras, sin pistas y casi nada de alumbrado público, Cerrito Libertad se convirtió en un lugar, según la policía, ideal de toda clase de delincuentes, pero lo malo nunca dura. Como parte del inicio de lo que queremos cambiar en este sector, erradicarlo, es que vamos a poner el día de hoy una cámara. Una cámara que permita visualizar este sector y poder controlar y que la gente viva en armonía. Con un tatuaje de una corona de rey y la letra M en el cuello, alias Robotín, resultó ser la cabeza de esta banda, los Pasteleros de San Hilarión, que junto a su hermano Luciano y otros sujetos hacían lo que se les daba la gana. Según la policía, el sujeto de capucha ploma es uno de sus principales clientes mayoristas. Tan solo metros de la casa de los hermanitos empieza el festín de quetes. Filas, viciosos y pases inundan este pasadizo. Una señora saca la cabeza por la ventana. No puede hacer nada, solo mirar.
Quiero mencionar que el segundo de los nominados carece de identidad. Quiere decir de que si ustedes buscan la ficha de Ranick, no va a encontrar datos sobre él. Pero coincidentemente, si nosotros buscamos en las denuncias policiales que encontramos a diario en diferentes comisarías, encontramos que estas personas tienen denuncias y antecedentes por ti. Unas verdaderas joyas estos dos. Jorge Luis Meléndez Ramírez tiene varios antecedentes por microcomercialización de drogas y Luciano Arturo Meléndez Ramírez también por el mismo delito. Pero para una madre no hay hijo malo. Si usted dice que ellos dicen angelitos. Que tiene esa... No puedo tapar el sol con un dedo porque son drogadictos, son fumones. No puedo tapar el sol con un dedo. Con el abogado tuvo ese rato, man. Vamos. Anda para adentro tú, Jorge Luis. Anda para adentro tú. Ellos, yo no tengo por qué temerles a ellos. Agente de inteligencia y comisaría de Santa Elizabeth golpearon la casa después de un trabajo minucioso. ¿Sí? Ahí hay una camioneta blanca. ¡Ya, por favor, la vuelta ahí! ¡Tome cuenta, eh! ¡Ábrelo! Ya, vea. ¿Cómo es posible que estén libres sin instalación flagrante? Es cuestión fiscal, no policial. Con antecedentes y todo, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué los delincuentes salen en libertad luego que la policía los captura. En este caso, la respuesta la tiene que dar el fiscal adjunto provincial de la Quinta Fiscalía de San Juan del Lurigancho, Juan Carlos Rivera de la Cruz.